Muy buenas, Tecnocios. Nos encontramos otra semana más, como podéis ver, con nuestra nueva sección de Tecnoticias, en la que os mantendremos actualizados. Cuéntanos un poco, Jesús, de qué va esta semana. Pues hoy tenemos un poco más de todo, David. Empezando por Android, veremos que Google podría adaptar una nueva versión de sistema operativo para un aspecto más empresarial. También vamos a ver dónde va a meter Microsoft el Office, en qué nuevos dispositivos. Presentaciones de terminales, como por ejemplo la de HTC One, un LG nuevo también que está cerquita de salir en Europa. En noticias peculiares, a Obama le siguen gustando los móviles vintage, Rusia la ha tenido con los iPads, y Samsung va a ir a los tribunales con compañías de telefonía ya por el Galaxy S5, y eso que no acaba de salir. Pues vamos a ver qué nos deparan esas noticias, Tecnocios. Vamos con ello. Vamos con el vídeo. Bien, Tecnocios, pues vamos a comenzar hablando de estas noticias que nos anticipa nuestro compañero Jesús. Vamos a ver esas y algunas más. Vamos a empezar por el mundo de los smartphones y de las tablets. En la primera encontraríamos a Telegram. La aplicación de mensajería instantánea Telegram llega a los 35 millones de usuarios desde su salida en todo el mundo. Dato interesante. Dato interesante, hay que destacar que la aplicación por excelencia, que es WhatsApp, lleva ya 465 millones. Pero Telegram ya tiene una cuota de mercado del 7,5% a nivel mundial. Bastante impresionante para el poco tiempo que lleva. El poco tiempo que lleva, además con actualizaciones continuas, como que ahora han incluido ya las grabaciones de voz, algo que toca mucho las narices en Android, ¿no? En WhatsApp, iba a decir. Bueno, y hablando de Android, vamos a hablar de Google. Google podría darle a Android un tono más empresarial próximamente. Fuentes cercanas a Google afirman que una futura versión de Android integrará diversas herramientas, componentes especialmente diseñados para el usuario empresarial. Al parecer van a mejorar sobre todo la seguridad y los niveles de autenticación, algo que a día de hoy destacan que no es muy positivo en este sistema operativo, aunque luego veremos que otros lugares del mundo igual no piensan lo mismo. Lo veremos. Vamos a seguir con noticias de Google, de Android, y es que Google va a obligar que todos los fabricantes que implementen su sistema operativo en terminales pongan la frase Powered by Android al inicio del terminal. Cuando arranca. Es decir, que cuando arrancamos el teléfono, cuando ponga Samsung Galaxy o HTC o LG, debajo pondrá esto exactamente, Powered by Android, dándole pues mayor importancia al sistema operativo con el que funcionan los teléfonos. Hay que decir que Google las ha tenido ya broncas con Samsung, porque al parecer Samsung siempre intenta tapar un poco a Google dentro de sus teléfonos, y esto se acabó. A partir de ahora vamos a ver ese mensajito en todos los terminales al encenderlos. De hecho, si alguno de vosotros habéis visto algún vídeo de alguna review de la World Mobile Congress, si la habéis visto alguno encendiendo, ya sale esa frase en el Galaxy S5. Sí, ahí ya capturas de pantalla. Dejará alguna, ¿no? Dejarás alguna por aquí, dándote trabajo. O ya la han visto. Bueno, pero la vuelven a ver. Bueno, continuamos hablando de sistemas, vamos hablando ahora de Windows Phone. El Nokia Blue, así se llamará la actualización de Nokia que incluirá Windows Phone 8.1. Todavía no es oficial, de hecho Microsoft todavía no lo ha confirmado, pero lo cierto es que en un vídeo que han sacado desde Rusia, en el que analizan las últimas actualizaciones de Nokia Black, sí que es cierto que nos llevan a pensar, y ellos llevan a comentar en el propio vídeo, los analizadores, que la próxima versión se llamará Nokia Blue, que será esta nueva actualización. No se conoce nada de los detalles, hay un gato encima de la mesa, como podéis ver. No se sabe nada de los detalles, ni de cuándo estará, pero sí que es cierto que se supone que esta nueva versión del sistema operativo llevará ese nombre, además viendo los pasos que lleva Microsoft, pues al parecer parece que va a ser así. Bueno, fuera de las risas, hay que saludar a Copy. Bueno, seguimos hablando del tema, vamos a hablar de la siguiente noticia, que Microsoft lanzará oficialmente Office para el iPad. Lo que hemos comentado otras veces. Sí, ya es oficial. De hecho, la versión de Office se ha hecho desde cero. Es completamente nueva, aunque integra todas las funciones que tiene en este caso Office. Que incrementa Microsoft para su sistema, es decir, la propia Office en ordenador. Pues todas esas características las vamos a tener incluidas directamente en nuestra versión de iPad. Es ya oficial que se va a incluir, y de hecho ya está disponible en la Apple Store. En la App Store ya podemos descargarnos Office para usar PowerPoint, Word, Excel en nuestros tablets, lo cual nos da un buen punto de trabajo ahí, ¿no? Está bastante bien, para que lo mezclen en todos los sistemas, para que no tengamos que cantarnos por un sistema solo por estas herramientas de trabajo. Efectivamente.
Cambiando de compañía, de la competencia, vamos a hablar de Apple. Apple ya ha vendido más de 500 millones de iPhones desde su salida en 2007. Recordamos todos, ¿no? El iPhone 3 que lo tuviste tú en su día, me acuerdo. Yo tuve el 3GS. El 3GS. Y ya desde ese momento han vendido en todo el mundo 500 millones de iPhone. Un dato impresionante, y más teniendo en cuenta el precio que tiene el dispositivo, ¿no? Está muy bien. Bueno, hay que tener en cuenta que habrá muchos que tengan todas las versiones, seguro. Seguro, muchos coleccionistas. ¿Tú todavía tienes el...? No. Hostia, me acuerdo yo del fútbol, cómo se veía. Lo tiene mi cuñado. Un saludo para Pablín. Un saludo para Pablo y para Copi, aquí presente. Bueno, vamos a ir con nuestro otro apartado de presentaciones, en este caso Panorama Android de nuevo. Y es que por fin se ha presentado de manera simultánea en Nueva York y en Londres el HTC One M8, nombre oficial que va a tener el nuevo HTC. Hay que decir que el modelo continúa con el diseño del HTC One, con una pantalla de 5 pulgadas, Full HD. El cuerpo, por supuesto, es metálico, materiales premium en HTC. Vendrán varios colores, gris, dorado, y también lo tendremos en un color champán. ¿Se llama champán? Sí, de hecho van a tener distintas texturas. En cuanto a más características de hardware, contará con el procesador Snapdragon 801 de Qualcomm, que funcionará con un quad-core a 2,3 GHz, 2 GB de RAM, y en cuanto al tema de la cámara, contará con dos cámaras simultáneas en la parte de atrás, una encima de otro. Fijo que ya lo habéis visto en otros canales que tienen más medios comerciales que nosotros. Más amigos. Y efectivamente, más conocidos. Y ese terminal, pues lo que nos va a permitir, continúa con el formato de ultrapíxel, la cámara principal sigue siendo de 4 ultrapíxeles, que se supone que los píxeles son más grandes y entra más luz y la foto sale con más luminosidad y mejor. Y en este caso, con esas dos cámaras, lo que quieren hacer es esa sensación de, Copi, no me veas el agua, de 3D en las fotos. Yo lo he visto en algún vídeo y sí que da esa sensación. Es un poco como la interfaz del iPad, perdón, con iOS 7. Da esa sensación de, sí, de 3D, profundidad. De profundidad, de movimiento. Está bastante chulo y lo cierto es que HTC pues, se apunta a buen tanto. Interesante. Siempre. ¿Y de precios cómo va a andar la cosa? Pues anda mal, porque el teléfono va a costar libre 730 euros y se supone que saldrá a mediados de abril. O sea que ya está ahí. Al caer. Por 730 euros os podéis hacer con él. Bueno, vamos a hablar de la misma marca y de otro terminal, HTC Desire 616. Continúan los Desire, los Desire, en este caso con un terminal low cost, incorporará un procesador de marca MediaTek Octa-Core a 1,7 GHz, 1 GB de RAM, tendrá una pantalla, en este caso también de 5 pulgadas, que parece que ahora va a ser la referencia, ¿no?, lo que nos van a meter los fabricantes. La cámara, bueno, la pantalla será 720, no es Full HD, y la cámara será de 8 megapíxeles. No se sabe en qué mercados va a salir, pero sí que es un terminal de gama media-alta por la potencia y la pantalla, ¿no? Vale, pues vamos hablando de otras marcas. Bueno. Desviado, ya, HTC, hasta luego. Venga, HTC. Por cierto, ha dicho el presidente, un apunte, lo leí ayer, el presidente de HTC América ha dicho que para la gente que le gusten los terminales de plástico barato, para eso está Samsung. Literalmente. Dejando la pullina. Sí, creo que sí, que es una puya. Siempre va, la guerra es contra Samsung. Total, ¿eh? Hombre, ya, hay que ir por el que va ganando. Por el que vende, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de una compañía que ha evolucionado muchísimo en este último año. Ya hemos visto recientemente un terminal, su papá, ¿cómo vamos a decirlo? El LG G2 Mini comenzará a distribuirse en abril en Rusia. Contará con una pantalla de 4,7 pulgadas. De momento será en el mercado ruso donde lo empezaremos a ver, aunque luego se va a esparcir al resto de Europa. Y bueno, poquito más, la resolución será de 960x540 píxeles. Tendremos dos versiones, una de 13 megapíxeles y la otra de 8. Y el precio sería concretamente unos 349 euros. Entiendo que esa sería la versión, digamos, la más alta de gama, la de 349 euros, y vendrá en varios colores, algo que se está poniendo muy de moda. También parece barato el teléfono. Por las características que tiene y sin duda si mantiene esas prestaciones. Vale, vamos hablando un poco más de otra, volvemos a Microsoft de nuevo. Vamos a hablar, Microsoft revela el aspecto final del nuevo Kinect para Windows. El Kinect 2.0, será exactamente igual que el de la Xbox One. Pero 2.0, ¿no? Un 2 y un punto y un 0. Han quitado el logo de Xbox por un botón de inicio, por un logo de inicio, muy ingenioso, y han quitado el nombre de Xbox en la parte superior por el nombre de Kinect. Comentar que vendrá con un hub donde se podrá conectar el sensor a nuestro PC por medio de un cable USB 3.0. También podemos alimentar el Kinect por corriente eléctrica, vendrá con su respectiva fuente de corriente,
Y bueno, todavía no se sabe la fecha de salida ni otros datos. Pero lo cierto es que igual nos interesa mucho, no sé qué tipo de objetivo tendrá el público de ese producto, pero bueno, imagino que a alguien le gustará para hablarle al ordenador y eso, ¿no? No sé. Al copy, seguro. Al copy le va a gustar, seguro. En fin, vamos con Cupertino. Vamos a hablar de Cupertino. iPhone 6 llegará en septiembre y en dos tamaños, según una filtración. Hay dos modelos que tendrían la pantalla de zafiro, nada menos, macho. Ya, hostia, pues si ya es barato el de cristal, imagínate de zafiro. Zafiro, macho, para matar a Superman. Es más resistente que el Gorilla de las 2, no dice nada del 3. Ojo. Ojo. Tendría un software integrado con un reloj iWatch, esto ya no me gusta, ¿eh? Sí, bueno, el reloj iWatch todavía no ha sido presentado de manera oficial, pero se supone que va a ser integrado el software que termina con él. Comentaba que esta filtración la han sacado técnicamente los que están fabricando las pantallas, ya que va a haber dos modelos. Efectivamente, que vamos a hablarlo ahora. Según los proveedores de las pantallas, lo que hemos comentado nuestro compañero Jesús, habría un modelo 4,7 y uno de 5,5, que tendría una resolución de 1080. La cámara mejorará, aunque se supone que va a seguir siendo de 8 megapíxeles, aunque ya sabemos la calidad que tienen los iPhone en cuanto a la cámara. Tendrá un procesador A8 y 2 GB de RAM. Eso se puede mover como un avión. Y bueno, dicen que va a ir con una nueva versión de iOS 8. Efectivamente, siempre que sacan un dispositivo sabéis que cambian el sistema. ¿Cuándo se va a presentar? Por lo que dice el rumor, porque todo esto decimos que es una filtración, sería presentado entre junio y julio y lanzado en septiembre. A la vuelta de la esquina. Y yo comprándome el Lumia. Venga, vamos, continuamos ahora con compañías. Vamos a hablar con compañías, las que nos pueden cada día, como decimos. La que cada día domina nuestras cuentas corrientes. Vamos con Vodafone España. Y es que por fin, a partir del 1 de abril, van a dar ya su opción de fibra óptica a través de su propio servicio, de sus propias instalaciones. No tiene nada que ver con lo de ONO todavía, sino que es la propia instalación que Vodafone había hecho por las ciudades de España. En este caso empezarán con un pack de 100 megas de bajada y 10 megas de subida. También hay que decir que costaría este pack unos 49,90, IVA incluido. Va a salir en ciudades, os los voy a citar, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga y Zaragoza como puntos iniciales, aunque luego va a haber más paquetes, uno de 50 megas con 5 megas de subida, otro de 200 megas con 20 megas de subida. Hay que decir que tendrá una permanencia de 12 meses, que el alta es posible que sea gratuita. Es posible. Al inicio, cuando en los primeros meses de la campaña, que no tengamos que pagar una cuota de instalación. Y que en este caso, si ya tenemos alguna opción integral, es decir, que tenemos una línea móvil con Vodafone, igual tenemos un precio más reducido. Se nota que... Esperemos que sí, porque barato no me parece. Se nota que no sabemos la lección, ¿no? Está todo aprendido. Bueno, volvemos a hablar de Microsoft. Sí, y antes un apunte, y es que bueno, Vodafone ha informado ahora a finales de marzo que a partir del 1 de abril todas las capitales de provincia tendrán ya el 4G disponible. A partir del 1 de abril. Dato importante, has escapado hasta el copy. Hostia. Vamos, como decíamos, hablamos de Microsoft. Microsoft cerrará por fin la compra de Nokia por 7.200 millones de dólares en abril. Es curioso que os digamos este dato, dirá la gente, pero si es de... Sí, es como ONU, ¿no? Que dicen que ya es de Vodafone, pero lo cierto es que los... están esperando la aprobación de los organismos antimonopolio de Asia. Es decir, quienes regulan que no se encargue una persona de toda la venta de un aparato o de una tecnología. Al parecer todavía los de Redmond no tienen esa firma en el contrato que permita que puedan ya hacerse con la compañía, aunque ya se sabe que en realidad es de ellos, ¿no? Sí, falta la firma, como dice el otro, ¿no? Efectivamente. Vamos a hablar de la poderosa compañía de red social de Facebook. Facebook compra Oculus, ¿no? Oculus. Oculus, por 2.000 millones de dólares. Aquí le sobra el dinero, macho. Ya ves. Primero WhatsApp, luego, para que luego diga a la gente que le quedó sin dinero. Se supone que Oculus es una de las empresas que mejor pinta tiene en el mundo de los cascos de realidad virtual. O sea, que es el mejor aparato de realidad virtual, están haciendo ellos. Dicen los de Facebook que van a llevar las redes sociales a un punto superior. Esto ya va a ser como en Desafío Total y movidas de esas ahí despelotando a una tía en un salón ahí. ¿Tú te imaginas el casco por la calle con unos gafas de bucear, tío? Va a ser la hostia, ya ni te hablas con la gente, estás con tu casco ahí y juego. Madre mía. Anda, que ya esta noticia es tuya, por cierto. Vamos a hablar de fotografía, que es curioso que nunca habíamos mencionado nada de fotografía, pero es una noticia interesante para el que posea esta pedazo de cámara. Tiene que tener una cartera importante, va a tenerla, ¿eh?
Nikon pone fin a los problemas de la D600, cambiando gratuitamente por una D610, que es el modelo nuevo que sacaron hace... Había problemas con la D600, ¿no? Efectivamente, la D600, por lo visto, por lo que yo sé y he leído por ahí, al sacar las fotografías, las piezas y demás mecanismos que tiene por dentro del sensor, salpicaban como una especie de aceite que te dejaba manchado el sensor y sacaban motitas en las fotos. Pues Nikon ha decidido que quienes tengamos este problema con la D600 directamente nos la van a cambiar por la 610. Eso puede explicar por qué esta cámara ha salido tan rápido al mercado. Y lo cierto es que tiene, sin duda, una gran política. Hasta hace poco la estaban solucionando, en plan que lo mandabas, te limpiaban el sensor y demás. Y pero por arreglos cutres. Se ve que como tienen tantos han decidido directamente dar el modelo nuevo. Ahora, si te parece, vamos a ir con nuestra sección de Tecno Insólito, de noticias Tecno Insólitas de la semana. Y es que Obama sigue siendo fiel a su BlackBerry. Efectivamente, en medio del año 2014, Obama sigue siendo fiel a los canadienses, ¿no? A Ring. Madre mía. Se supone que, bueno, se sabe que había probado con sistemas operativos de Apple, es decir, con un iPhone, pero al parecer no le fue muy bien. Y al parecer el Wall Street Journal abrió la caja de truenos cuando afirmó que en la Casa Blanca se estaban llegando a cabo pruebas con terminales de la marca Samsung y LG, es decir, como si Obama y su administración se hubieran pasado a los de Mountain View. Han salido directamente los representantes de la Casa Blanca diciendo que no y alegando textualmente que no hay novedades en torno a la BlackBerry del presidente Obama. Es decir, que sigue dando los mismos fallos que siempre y sigue siendo igual de chapucera, pero bueno, le valdrá igual, ¿no? Madre mía, noticia, para que veáis una noticia hablando aquí del móvil del presidente. ¿Cuál tendrá el Rajoy, tío? Ese, un 610. ¿Eh? No, yo creo que tiene dos vasos de estos de Danone, de yogur. Yo tengo un Nokia de esos, un 3310, de la serpiente. Bueno, mira, a mí como si no tiene ningún, como si le habla una piedra. Continuamos con noticias tecno-insólitas. El gobierno de Rusia deja de usar iPad y usará Samsungs debido a razones de personalización. Hay que decir que todo el gobierno ruso utilizaba los tablets de iPad para su trabajo, sea cual sea, mandar soldados a Ucrania o lo que sea. Al parecer ellos han dicho que no, que a partir de ahora van a usar tablets con Android, Samsung, Galaxy Tabs, básicamente porque dicen que son más personalizables y, cito, dicen que no es por falta de seguridad, es decir, que técnicamente el iPad es muy seguro, pero que ellos no, que se pasan porque es más personalizable y pueden poner a cuantos menos grados están en Rusia. Claro, quieres saber un widget del tiempo. Bueno, también dicen que es por la compatibilidad con los programas y servidores rusos. Nada, en fin, que les gusta el pen de la Note y fuego. Sí, les gustará, claro, hacer ahí el martillo y la hoz. La madre que los parió. Lo cierto es que esto es un duro golpe, porque que todo el gobierno ruso deje el iPad de lado y se pase a Android. Les pasa como a mí. No, es como no se personaliza un iPhone, me compro un Samsung. Es así. Vamos a hablar de la siguiente. SK Telecom lanza el Galaxy S5 en Corea del Sur sin el consentimiento de Samsung. ¿Ves? Efectivamente. Samsung había dicho que a nivel mundial el Samsung Galaxy S5 empezaba a comercializarse el 11 de abril. Esta compañía, SK Telecom, si no me equivoco, es una compañía, ¿de dónde es? De Corea. De Corea, madre mía, con los coreanos. Han empezado a comercializar ya a un precio de 590 euros para sus clientes. Lo peor es que Samsung ni siquiera se había enterado de que ya había una compañía que los estaba vendiendo. Obviamente se enteraron a partir de las redes sociales. Y Samsung ya ha dicho que van a tomar medidas legales y que denunciarán a esta compañía ante los tribunales por vender un producto suyo sin el consentimiento. Todavía. No habrán ganado ya unos cuantos millones, igual les merecerá. Hay que decir que, bueno, a través de sus redes sociales, SK Telecom ha dicho que lo han hecho por el bien de los clientes, para ofrecerles el producto de calidad lo antes posible. Y vamos con la siguiente noticia, para los que seáis rebeldes en el mundo game. Y es que Microsoft penalizará a los usuarios que no se porten bien. Sí, en Xbox Live, al parecer, los jefes de programación han dicho que nos van a tener controlados por tres tipos de estados: naranja, rojo y verde. Básicamente es los informes de reputación, lo que ya había en la 360. Y según nuestra reputación estaremos en uno de esos estados. Si estamos en un estado naranja, ya estaríamos ahí en un punto intermedio. Se supone que Microsoft va a empezar a mandarnos mensajes a nuestra Xbox One diciéndonos que por favor nos moderemos y que seamos más sensatos. Más sensatos, que nos cortemos un poco ahí en medio de las partidas. Si estamos en rojo, significa que algo estamos haciendo mal y que somos rebeldes en Xbox Live. Por lo tanto, lo que va a hacer Microsoft es, lo primero del todo, hacer que tardemos más en meternos en partidas. O sea, vamos a estar más tiempo en el matchmaking famoso. Y también nos van a penalizar quitándonos aplicaciones de la propia Xbox, como el Twitch este, para subir contenido vía streaming.
Te castigan, básicamente, te regañan, te quitan. Te quitan esa aplicación durante un tiempo concreto para que no lo uses y que cambies tu conducta. Eso sí, si tenemos todo en verde, nos darán bonificaciones. No sé qué bonificaciones. Sí, no sé. Y bueno, indicar que Microsoft ha dicho que por supuesto van a tener un registro, no vaya a ser que porque ganemos a un paquete, ese paquete se venga mandándonos informes negativos, eso todo lo van a contemplar. Sí, para porque que... va a estar ahí, va a haber disputas. Claro, efectivamente. Todo eso va a estar contemplado. Vamos a noticias ya de videojuegos. Hablando del tema de Microsoft, de la One, vamos a hablar de videojuegos. Y es que hay nuevos rumores que señalan que PlayStation 4 ofrece la emulación mejorada en los juegos de PlayStation y PlayStation 2. Al parecer, podremos por fin jugar al Metal Gear Solid 1 o a los juegos de PlayStation 2 y además a una resolución de 1080. Eso va a haber que verlo. No se sabe. Sí, no se sabe cuándo va a salir esto ni nada de eso, pero simplemente comentar que al parecer se podrá en el futuro. Yo tengo yo ganas al Videoclub, ese famoso. Que yo también, de verlo, sí, sí. Seguimos con Sony. Seguimos con Sony. Es que Sony hace público un listado de lanzamientos actuales y futuros para PlayStation 4. Los vamos a dejar mientras nombramos algunos de ellos. Sí, hay un montón de ellos, pero bueno, vamos a citar alguno. Primavera. Tendríamos el Final Fantasy XIV, tendríamos el Dai Ling, el Mercenary Rings, el MW14, el Watch Dogs, el Wolfenstein The New Order, que incluirá una versión coleccionista de la leche en la que no vendrá el juego incluido. En verano tendremos el Destiny, el Final Horizon, el Sniper Elite 3, el The Elder Scrolls Online, algo muy esperado, y el Devil Within. En otoño, Dragon Age Inquisition, The Witchnets. En invierno, Guns of Icarus Online, Rise of the Dead, algunos ni los conozco, pero los puse porque sonaban bien. Y por determinar, ya aquí la putada, tendremos el Alien Isolation, tendremos el Batman Arkham Knight, el Diablo 3, el Drive Club, el Minecraft, lo siento, el NBA 2K15, el Chiorda 1886 y el The Division Tom Clancy. Es decir, que los mejores juegos, salvo el Watch Dogs y algún otro, no se sabe ni cuándo van a salir. Vale, pero a ver, estar por determinar, evidentemente sabéis que muchos como el Drive Club van a salir este año seguro, aunque yo tengo ya mis dudas porque lo han retrasado tres veces. Pero bueno, también os lo van a regalar. Y el The Division tengo yo también mis dudas, y el The Order lo mismo, pero bueno, ellos los incluyen en sus anuncios de televisión. Da igual, ya veis que el anuncio de televisión dice que nos van a ofrecer 100 juegos este año. Ya, ya. No sé dónde van a salir. Uno de ellos puede ser... el The Last of Us, y es que han dicho que llegará a PlayStation 4 en verano. Será una versión mejorada del The Last of Us de PlayStation 3 y además incluirá el DLC del Left Behind en el que manejamos a Ellie. Muy buena pinta, ¿no? Yo les mando un mensaje de aquí a Sony, que seguro que hay alguno que nos ve. Hombre, y es directivo. Que este nos lo deberían regalar con el PlayStation Plus, ya que es un juego que ya está... Y a los de Xbox One también nos lo deberían de dar. Lo desarrollan y tal. Claro que tengo. Eso es. Y hablando de la misma compañía que desarrolló este juego, vamos a hablar del director de Uncharted 4. ¿Qué le ha pasado? Sí, Justin Richmond abandona Naughty Dog. El director de Uncharted 4 y director también del Uncharted 3 y el Uncharted 2, o sea, los mejores Uncharted, ha abandonado directamente Naughty Dog y al parecer lo ha hecho para trabajar para Riot Games, los creadores del League of Legends, es decir, del LOL famoso, ese de bichitos. La verdad es que, bueno, es una noticia que da mal rollo. Sony ya ha salido a la palestra diciendo que el Uncharted 4 sigue completamente vivo y que va a seguir siendo igual, pero no han dicho quién va a ser el nuevo director. Y bueno, la verdad es que la marcha de Justin Richmond se incluye a la de otros participantes de este proyecto, del Uncharted 4, directores creativos que también se han ido de la compañía. Da un poco de mal rollo, ¿eh? No, para nada, yo no creo que porque se vaya una persona de CD ser malo. Que se vaya el director, que se vayan directores creativos, que dejen al juego ahí, que no se sepa ni quién lo dirige, a mí me da mal rollo. Porque la chequera será más grande del otro lado. No sé, espero que no pase nada con Drake. Se lleva todo el equipo, esto es como todas las compañías. El director se lleva sus fichajes, ¿no? Como en el fútbol. No sé. Bueno, hablamos de la competencia, hablamos de Microsoft. Microsoft sigue pensando en convertir la Xbox One en kit de desarrollo. Sí, ha hablado de su política de convertir a la Xbox One en estos kits de desarrollo, es decir, el programa ID@Xbox, en el que los desarrolladores independientes podrán directamente subir sus títulos a la Xbox One, es decir, los indies. Han dicho que, bueno, están trabajando muy duro en este programa, que tienen un gran entusiasmo en él y que, de hecho, ya han conseguido que 250 desarrolladores puedan plantear sus trabajos. Para los que les gusten las indies, es una buena noticia. Está interesante. Hablando de la misma videoconsola, de Xbox One, hablamos que Microsoft empieza a reducir el precio de la Xbox One, como ya hemos dicho, en Estados Unidos. Sí, habrá nuevos packs como el del Forza con la One o el Titanfall, que costarán $449, es decir, que los han rebajado $50.
Y bueno, también indicar que Microsoft todavía no ha oficializado esta rebaja en territorio norteamericano, pero sí que es cierto que Best Buy y Amazon USA han bajado ya esos $50 estos packs. En Reino Unido también se ha rebajado la consola a 30 libras hace poquito, en España no se sabe nada. Igual nos la suben, como a Canadá. Ya la compraste y más te da. Ya, maldita sea. Ahora ya, bueno, vamos a hablar un poco de variedad de videojuegos. Vamos a hablar del DLC reciente que se ha lanzado esta semana para los que tengamos el Premium del Battlefield. ¿De acuerdo? El DLC se llama Naval Strike. ¿Y qué nos incluye ese DLC? Pues ya está disponible, ¿no? Para los Premium, como tú. Lo tenemos desde el martes. Para los humildes tendremos que esperar hasta el 8 de abril. Incluye nuevos mapas, concretamente Rompeolas, Ataque NASA, Operación Martar e Islas Perdidas. Ya nos contarás cómo están, ahora es un vídeo, ¿no? Intentaremos dejaros hacer un pequeño montaje de los cuatro mapas, hablando un poco de ello y miramos a ver. Sí, pero lo poco que lo he probado iba un poco mal, ¿eh? ¿No te molo? Es decir, no, iba mal. Iba la partida ralentizada. Joder, qué movida. Entiendo, ¿no?, que eran servidores de otro país. Bueno, vamos con la última noticia de este Tecnoticias de hoy, y es que Ubisoft reconoce haber tenido que guardar grandes ideas para Watch Dogs 2. No ha salido todavía el 1, pero ya ellos se han guardado movidas para el 2. O sea, que ya están usando su estrategia de Assassin's Creed. De hacer fascículos anuales o mensuales, ya dentro de poco. Hombre, tanto bombo que le están dando a este, esperemos que sea un juegazo, porque como sea un poco malo... Bueno, ellos alegan, y cito, que siempre hay cosas que tienes que guardarte para el próximo videojuego. Suena muy bonito para poner en tu estado de Facebook, pero lo cierto es que me parece mal. O sea, no ha sacado el primer juego, no se sabe cómo va a ser. Yo me tiene buena pinta, pero a la vez desconfío. Ya lo he comentado, pero bueno, ellos dicen que ya están haciendo el 2. Yo creo que no hay problema. Sí que tiene... A ver, lo que apunta a la historia, todos sabemos que el hacker va a ser... Pues tiene muchas historias para poder hacer, ¿no? Es igual que el Last of Us, por ejemplo. Se acabó la historia, de cierto modo, pero es fácil de continuarla, ¿no? No sé. Mal rollo. No tiene mala pinta, pero bueno. Bueno, pues veremos ya está. Aquí en Tecnocios. Lo veremos, lo veremos. Bueno, Tecnocios, aquí tenemos nuestra actualización de esta tercera semana, de esta nueva sección de Tecnoticias. Esperemos no haber sido tan brasas como la última semana, ¿verdad? Y que no dure tanto. Os pedimos perdón por los 46 minutos que dura la Tecnoticias 2, pero es que se nos fue la pinta. O sea, a tope. Así que vamos a acabar ya con este vídeo para que no tampoco se nos alargue y se haga pesado. Lo dejamos aquí, Tecnoticias. Nos veremos Tecnoticias la semana que viene, en otra cuarta edición, y esperamos que os hayamos mantenido informados. Nos vemos en el siguiente Tecnoticias. Un saludo. Chao.